Bienvenidos al mejor salseo que nos han dado las últimas horas. Ha hablado el tío de Rubiales y ex jefe de gabinete del presidente, suspendido la Real Federación Española, rompe su silencio en una entrevista con este periódico. Ojo las cosas que cuenta aquí Juan Rubiales, que, como os digo, curré con él en Antena 3, yo era becaria, él no, y la verdad es que era una persona maravillosa, de estas que ayuda a todos los becarios, todas las becarias, súper buena gente. Y me ha alegrado mucho ver que ha sido él el que ha soltado esta bomba y estas declaraciones. Esas imágenes, las imágenes de tu sobrino en el palco, agarrándose los genitales, besando en la boca a una jugadora, ¿te han sorprendido conociendo cómo conoces a...? No me ha sorprendido. O sea, me he quedado impactado porque a todos nos impacta, pero sorprenderme no, yo lo conozco, cómo es de puertas adentro. Lo conozco. Es un hombre de una arrogancia y una soberbia extrema que no ha dado la talla para ser presidente. Él, en vez de ser un político, ha querido ser un guerrero, que ha visto fantasmas y enemigos en todas partes. La Liga era su enemiga, AFE era su enemiga, el Consejo Superior de Deportes, si no le daba sus caprichos, eran sus enemigos, la Liga de Fútbol Nacional su enemigo, la Liga F eran sus enemigos, y al final su gran enemigo ha sido él. Él ha sido derrotado por su soberbia y por su engreimiento. Y ahora el problema que tiene, que no tiene la suficiente humildad para irse con dignidad. Ojo. El primer desencuentro que tenemos es que al segundo día nombrarlo presidente me llama a su despacho y me llama Juan, cuando siempre me había llamado de otra manera. Y entonces me dice que ya no le puedo llamar Luis, que le tengo que llamar presidente. No. Y yo le digo, ¿y en la cena de Navidad con la abuela también? Y dijo, no, eso no, pero aquí. Digo, pero ya lo sé, Luis, en un acto institucional. Entonces ya ahí me di cuenta. Y unos días después cometí un error, que quería echar una bronca a un compañero y yo lo paré. Le dije, te estás equivocando, Luis, es que esto no ha sucedido como tú crees. Y me dijo, yo no me equivoco porque soy el presidente, te equivocas tú porque eres un empleado. Entonces yo ya ahí noté que se le había subido el cargo. Y de hecho, en la federación, el grupo de confianza le empezamos a llamar Kennedy. Se creía Kennedy, se creía que estaba por encima del bien y el mal, se creía que él siempre tenía la razón en todo, no valoraba la opinión de nadie. Y ese fue uno de sus grandes problemas, que empezó a despreciar a todo el mundo. No quería gente que le llevara la contraria. Hay palabras que sin saber por qué no nos decimos. Se quedan ocultas detrás de grandes... Menuda trampa, ¿eh? Yo creía que ya no iba a haber... Creía que me había librado, ¿eh? Creía que había librado de los anuncios, pero ya veo que no. Encima no lo puedes silenciar, o sea... Ay, de verdad. Vale, sigue ahora la entrevista, estáis diciendo por aquí... Tampoco creo que haya sido fácil para el tío hacer estas declaraciones. Bueno, ahora lo veremos, porque él ya no estaba con... O sea, quiero decir, él es ex jefe de gabinete. Él hubo un momento que va a contar en el que hubo tantas diferencias, en el que dejaron de trabajar juntos. Es decir, que ya no estaba con él en este momento. Os lo pongo. De segunda vez. Yo vuelvo a Madrid, me tomo unos días libres y me llaman diciendo que han montado... Han montado una reunión en Granada, de hecho me mandan que tengo que bajar, y entonces bajo y me encuentro allí, que allí ni hay ni reunión, ni hay nada. Hasta que un día, digo, chicos, esta tarde hay una fiesta que he hablado con Nene y va a traer a unas chicas. Yo hablo con el director de Relaciones Institucionales, que por entonces tenía una buena relación, le digo, Antonio, esto es una locura. Él me dice, esto es una locura, están perdiendo la cabeza, esto no puede ser. Y cuando llega la chica, yo me encierro en la habitación. Él entra y me dice, ¿qué pasa, tío? Y digo, que no quiero participar de esto. Siempre estás igual, eres un pesado. Y digo, no, yo no quiero participar de esto. Esto es una locura. Y yo no participé en la fiesta. Me daba vergüenza aquello. Me parece, yo le llegué a decir al presidente, Luis, tienen 18, 19 años. Es que podrían ser tus hijas. Y entonces, aquello fue toda una mentira. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que ellos han construido una manta corta, que si se tapan la cabeza, dejan los pies al descubierto. ¿Qué es la manta corta? Pues que han querido buscar una versión de que fue una reunión de trabajo, pero que por otra parte se fueron de vacaciones unos amigos.
Pero mire usted, si se va a tratar del plan sanitario del COVID, ¿por qué no va la doctora Elena Herrero, que es la jefa de los servicios médicos y la que ha firmado los protocolos? Si se va a tratar del tema del fútbol sala, perdón, del fútbol femenino, ¿por qué no está el presidente del fútbol femenino, Rafael del Amo? ¿Por qué no está su coordinadora, Ana Pérez? Si se va a tratar, como en otras ocasiones, de recoger toda esa información, ponerla en papel y hacer un protocolo de todas las decisiones que se ha tomado, ¿por qué no está la directora de comunicación, que es la que se encargaba de eso? No había mujeres, es más, ¿por qué el secretario general va el sábado o el viernes acompañado de su mujer y se hospeda en un hotel? Es toda una farsa. O sea, ellos mismos se delatan. Si realmente hubiera sido una reunión de trabajo, la contratación lo hubiera hecho el Departamento de Viaje de la Federación Española de Fútbol. La relación entre Luis Rubiales y Pedro Sánchez es esta parte. Luis había coincidido con Pedro Sánchez antes de ser presidente. Luis se vende a Pedro Sánchez como que es socialista, que su padre es socialista, que sobre lo fusilaron en la guerra, cosa que no es verdad. Pero en fin, ya hay que construir toda la historia. A mi abuelo no lo fusilaron en la guerra. Y entonces se muestra así... Este señor ya habló en su momento, creo que ya habló de Rubiales. Lo que pasa que como a nadie le interesaba, nadie sacó las cosas y se interpretó como que le había echado, como que era el ex jefe de gabinete o como que él se había ido, que habían tenido un malentendido y ya está. Pero claro, ahora toma mucho más interés su declaración. Ante Pedro. Cuando Pedro empieza a tener los problemas con el Partido Socialista, con aquel periodo en que es echado y luego vuelve y tal, él le manda reiterados WhatsApp diciéndole: Pedro aguanta, Pedro resiste, que vas a ganar, que no sé qué. Y a partir de ahí se forja una especie de relación. Entonces él le vende a Pedro Sánchez varias historias. Una, primero, que va a tener el Mundial a España. Y que tiene que ser Pedro Sánchez el que lidere eso. Que sea Pedro Sánchez el que venda ese producto. Y de hecho Pedro lo anuncia en Marruecos en una visita. Que va a traer el Mundial a España. Y le vende también que él es un socialista y que es el contrapeso en el mundo del fútbol frente a Tebas, que es un ultraderechista que es de Vox. Y entonces, bueno, pues todo eso fortalece una relación que lo que ha hecho es, de manera equivocada, y especialmente con don José Manuel Franco, pues lo han protegido de una manera inconcebible. Hostia, otro anuncio. Hay palabras que sin saber. Os lo silencio, por lo menos para que vosotros no lo escuchéis. Estáis diciendo por aquí, el mundo está, sabe que esta información perjudica al machirulo del año. Tebas y Rubiales son de Vox. Hemos visto también un cambio de postura en Inda respecto a Rubiales, o sea que... No sabemos lo que pasará. Estás diciendo lo de las prostitutas a cargo de la federación, ya sabía, pero hasta ahora estaba protegido por Florentino y esto se pasó por alto, como tantas cosas. Venga, anuncios, otra vez. El Barcelona prescinde de él y Negreira, como 4 o 5 meses después, vaya a la federación y pide reunirse con el presidente, lo atiendo yo. Negreira me dice que ha estado 30 años o no sé cuánto como vicepresidente del comité técnico de árbitros, que él no ha tenido un sueldo fijo, y que aquí todo el mundo cobra menos él, y me exige que a él y a su hijo le demos una compensación económica o un trabajo, que si no nos va a llevar a los tribunales. Yo le digo, usted ha ocupado un cargo de representación, que sin sueldo, sí, usted ha cobrado las dietas, los viajes, los desplazamientos, se le han pagado las comidas y tal, sí, digo, pues entonces usted no tiene que reclamar nada. Ya, pero es que antes cobraba todo el mundo menos yo. Digo, bueno, pues haberlo reclamado usted antes, no ahora. Él me amenazó con que nos iba a denunciar, desapareció, al poco tiempo me mandó un burofax su abogado reclamando la misma línea, yo no ni la atendimos y punto, desapareció. Pero es verdad que este era el hombre fuerte de Sánchez Arminio. Luis Rubiales ha dicho que Negreira no tenía ningún tipo de influencia en la federación, que... Todo el que conoce la federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Porque en aquella época, hoy es diferente, sobre todo desde que llegó Velasco, que afortunadamente cambió todo eso. En aquella época, aquello era una dictadura feroz. Y el que no hacía caso
a Sánchez Armino, el que no le bailaba el agua, el que no intentaba mantener la distancia o la forma, pues era condenado a no ascender, a descender, a todos los castigos que se le ocurrían. Por tanto, el simple hecho de que Negreira llamara a un árbitro y dijera, oye, el domingo el Barcelona, tenéis cuidado, que no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba al árbitro. Esto es lo que cuenta hoy el tío de Rubiales, que ha sido su jefe de gabinete, ahora desde hace un tiempo ya no, y yo creo que dice bastante, y lo que comentabais por ahí, no me quiero imaginar esas cenas de Navidad, ¿eh? Uf, yo creo que uno de los dos no va, me imagino que se dividirán los días, ¿no? Decís, el fútbol en España, no sé si en el resto de países igual, es una de las áreas más corruptas que existen. Totalmente, totalmente. Eso era el lobo de Wall Street, la verdad es que él estuvo, o sea, Juan Rubiales, cuando yo estaba en Antena 3, ya era mayor, quiero decir que la mayor parte de su carrera estuvo siempre en Antena 3, y luego cuando Rubiales se fue a intentar presidir la federación, le pidió ayuda y se fue con él. No sé si se llegó a ir de excedencia o si se fue del todo, pero se fue para ayudar a su sobrino. Y mira por dónde, el sobrino igual no necesitaba ayuda, ¿eh? No soy futbolera, pero quiero leer los libros de Fonsi sobre el tema, decís por aquí. Es impresionante la cantidad de corrupción que estamos viendo y estas cosas que cuenta aquí Juan Rubiales, ¿no? Lo de las chicas, cuando empezó a trabajar con su sobrino, por qué se rompió la relación, dice, esto es como los matrimonios, el primer desencuentro se produjo cuando me dijo que nunca más le llamara Luis, sino presidente, y me dejó claro que él no se equivocaba, que en todo caso me equivocaba yo. Durante la última conversación que tuve con él me dijo, tío, tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la Real Federación. Le contesté que no iba a participar en eso, y le dije, ¿de qué vas? Y me contestó, vete de aquí que no te quiero ni ver, ya sé de qué vas. Ahí fue cuando se rompe la relación entre Luis Rubiales y su tío Juan Rubiales, que es el que ahora habla, pero es acojonante. Dice por aquí, todo estalló durante la primavera de 2022 con la publicación del contenido del teléfono de su sobrino, que previamente había entregado a una empresa de seguridad para que se blindara. ¿Qué es exactamente lo que quería que no trascendiese? Dice, él, dos días antes de destituirme como jefe de gabinete, fue a una empresa que decía que había trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia. Estaba obsesionado con que el presidente de la Liga, Javier Tebas, le espiaba y no quería que salieran las conversaciones que tenía almacenadas en su teléfono. En ese terminal guardaba, le pregunta al periodista, entre otras cuestiones, los contratos firmados con Arabia Saudí para llevarse allí la Supercopa, previo pago de comisiones millonarias a Gerard Piqué, cómo fue la negociación de ese acuerdo, y él responde, la propuesta de Arabia Saudí se la hizo Piqué, y un día Luis me dice que se tiene que ir a Londres por un tema secreto. Cuando vuelve me cuenta que ha firmado un preacuerdo con los saudíes. Nos llevamos las manos a la cabeza, le dijimos que cómo había hecho eso con un país que no respetaba los derechos humanos, así que encargó rápidamente un informe que justificara lo que había hecho. Hubo una propuesta de Qatar para quedarse la Supercopa, pero la rechazó porque Piqué no era intermediario y no se llevaba comisión, o sea, todo lo que ha rajado, ¿eh? Todo lo que ha rajado, o sea, es bastante fuerte. Estáis diciendo por aquí, Marina, los móviles los carga el día, blo, total. ¿Cómo se puede ser tan engreído? Aparte, móvil oficial de la federación, hay que ser, la verdad que sí, hay que ser un poco inepto. Y Piqué, por supuesto, que no está apareciendo con nada de esto, pues creo que tiene muchísimo que decir, ¿no? Dice, ¿por qué decidió, tras las primeras informaciones publicadas por El Confidencial, acudir voluntariamente a la Fiscalía Anticorrupción? Luis Rubiales me había destituido y sometido a un proceso de acoso. Me tuvo 5 meses en casa sin trabajar. Un día alguien de la Real Federación Española me llamó y me dijo que Luis Rubiales quería culparme a mí como jefe de gabinete de todos los escándalos que estaban siendo publicados. Y dije, se acabó. Me pidieron el teléfono y el portátil y les contesté por escrito que los iba a entregar, pero a la Fiscalía Anticorrupción. Me fui a ver al fiscal y le conté todo lo que yo sabía. Esto es lo que cuenta el tío de Luis Rubiales. Estáis diciendo por aquí, da para el nuevo tema de Shakira, completamente, claro, este señor, su tío, le había puesto las cosas difíciles, entre comillas, porque era el único que podía tener cierta autoridad, además autoridad familiar, para llamarle la atención y para decirle, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, y este dijo, así, pues a ver si te va a caer a ti todo el marrón, y dijo, así, pues antes de que me caiga el marrón, voy, lo entrego toda la Fiscalía Anticorrupción y todo para ti, pero desde luego hay que, o sea, me parece bastante valiente entregar todo y ponerse en el punto de mira
ya no solo de Luis Rubiales y de la Federación, sino de Piqué, por ejemplo, al que aquí directamente dice que Luis Rubiales dijo que podía haberlo hecho con Qatar, pero que como Piqué no se llevaba comisión, no lo hizo con Qatar. O sea, pone en evidencia a mucha gente, ¿eh? A mí llamadme presidentes de hoy. Eso, yo desde ahora quiero que me llaméis Reina Remolacha. Reina Remolacha. No quiero otro... No quiero que me llaméis otra... No me podéis llamar Marina ya. Al que vea que me llama Marina, lo baneo de este chat. Lo baneo. Ya me he vuelto loca. Ya se me han subido los followers a la cabeza. Reina Remolacher, efectivamente. Gracias, Cris Mola. Es verdad. Ayer en un tuit a Spanish Revolution le contestaron diciéndome facinerosa stalinista, que me pareció bastante, bastante guapo. Su Alteza de la Remolacha.